la otra cosa lo más posible de... A ver si te ríes. Al menos 4 personas han muerto, víctimas del fuego en los violentos incendios forestales que azotan la región central chilena de Biobío, informó este viernes 3 de febrero la ministra de Interior Carolina Toa. En declaraciones, indicó que 2 de las víctimas son personas que se desplazaban en un camino principal, en un vehículo, y otra que hacía lo propio en un camino interior. En un caso se calcinaron porque fueron alcanzados por el fuego, en el otro, probablemente tratando de escapar del fuego, afirmó. Y agregó que el hecho sucedió en la comuna de Santa Juana, una de las comunas afectadas y donde se va a poner particular atención. La radio local Biobío indicó que la cuarta víctima es una voluntaria de bomberos que sufrió un ataque al corazón. La emergencia de la situación llevó este viernes al presidente de Chile, Gabriel Boric, a interrumpir sus vacaciones en la Patagonia para viajar a las zonas afectadas por incendios forestales. Las llamas han destruido más de 8.000 hectáreas, dañando un centenar de viviendas en medio de una intensa ola de calor con temperaturas que pueden llegar hasta los 40 grados Celsius y obligado a huir a la fauna. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres del Ministerio del Interior, hay 37 incendios en combate desde la región metropolitana de Santiago hacia el sur, concentrados en las regiones sureñas de Ñuble, Biobío y la Araucanía.